Pues el video que van a ver a continuación es una pesca de manglar. La verdad no les voy a poder compartir más o menos algunas pláticas o algo durante el video de ese día, ya que se me dañaron algunos archivos de los videos. Pude recuperar algunos, otros no. Espero y mostrarles algo de lo bueno que se vivió de los pargones. Como vieron en el video, van a ver que vamos a utilizar pacientes de muy buen tamaño. Vean nomás unos pacientes grandes, como algunos que les diré. Algunos 18 centímetros, algo grande la verdad, para pargos grandes. Van a ver, a continuación van a ver las explosiones de pargos y robalos en la superficie. Espero les guste, no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Argon, la neta. Pero como le dejó. Si lo precaste. Si lo precaste. Chale. Y te iba a decir, en cuanto cayó ese par, lo vi rojear. Pero te iba a decir. Amigos, son prietos, por eso qué buen prieto, por eso estaba atacando así tan extravagante. Los prietos así son. ¿Quién lo agarró, fue? ¿Dónde viene? Mira, ve dónde viene. ¿Ya viste?
verguito abusivo. Voy a ver. Es más grande que un recán que está. Algo abusivo. Ya, como que. Es que se ve como que tuviera un monstruo. Va a llegar a ser un monstruo ese aquí. Que bajo, que está grandísimo ese. Se metió la rama, Sí, salte, síguele. Síguele la rama. Este paro está grandísimo. Ahí está en la rama metido. Ahí está. Espérate. No, espérate. Trata de subirlo y espérate. Está atorado. Espérate. No, te va. Trata de agarrarlo con el pargo. Métele los dedos rápido. Mira nomás qué pargón. Qué buen ataque de arriba. Lo bueno que se enganchó con los dos anzuelos. Andaba con uno nomás, ahorita se enganchó con los dos. Qué pargón el día de hoy. Vean nomás, amigo. Estoy temblando. Bueno, amigos, pues como vieron, una pesca muy emocionante, una pesca muy entretenida. Pargos asustones, pargos muy grandes, la verdad. Ataques que de esos de los que asustan. Como vieron, utilicé caña ligera para casting, un carrete Abu García de casting y una línea de 80 libras, que es lo que me ayudó. No sé si vieron el último pargo, muy buen pargo, se me empaló. Entonces, 80 libras te ayuda. Para en esos tipos de ocasiones, te aguante la línea, los tallones que se dé el pescado entre las ramas. Eso es muy recomendable, traer una línea muy gruesa cuando sabes que hay animales grandes. Y pues espero que les guste, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.